Bueno, digamos que como jóvenes y estudiantes hemos estado desarrollando un escenario de interlocución con múltiples fuerzas políticas, con múltiples procesos, con jóvenes del no, de distintos partidos políticos, jóvenes y ciudadanos independientes que votaron también por el no. Así mismo nos hemos reunido con el Congreso de la República, nos hemos reunido con el presidente Juan Manuel Santos y considerábamos fundamentalmente que era también necesario, entendiendo a las FARC como uno de los interlocutores principales en este proceso de diálogos, pues poder también entablar un diálogo con ellos. Hay que señalar es que ha sido un encuentro bastante productivo. Hemos logrado hacer un intercambio desde las diversas expresiones estudiantiles que han venido sumándose al torrente de la movilización en Colombia, desatado también producto de los resultados adversos del 2 de octubre en el plebiscito, bajo la idea de que los jóvenes y los estudiantes no queremos más guerra en el país, que estamos en la idea de respaldar los acuerdos de La Habana, de escuchar a todos los sectores, tanto a los del sí como a los que votaron por el no, y tratar de lograr ganar un mayor consenso nacional que logre definitivamente la refrendación de los acuerdos y entrar a la fase de implementación. Bueno, una grande es generar la articulación en la ciudad y cómo hacemos el enlace pues con lo que está pasando en el campo, ¿cierto? Digamos que durante mucho tiempo se ha generado una fragmentación y nos han querido fragmentar, dejar como la ciudad de un lado, el campo del otro, y la idea es generar esos vínculos y que la información y el desmenuzo de los acuerdos pueda llegar a los sectores populares, en donde realmente está la desinformación y el cúmulo de mentiras que se han generado alrededor de los acuerdos generados acá en La Habana.